Pues a uno le da miedo, pero le toca, toca arriesgarse. Hasta el momento sí me siento seguro. Nos sentimos seguros, mi familia y yo. Sí, me siento seguro. Él tiene que tener cuidado, uno, que sí, no manipular mal el servicio y eso, que todo salga bien. Lo que pasa es que cuando sucede algo, pues es el detonante, ¿no? Entonces hay que mirar qué actitud toma la empresa y efectivamente los correctivos que aquí haya lugar. Pero por ahora, pues yo lo veo seguro, ¿no? Está muy malo porque todo lo tiene superficial. Es un atentado, es un peligro, es una bomba de tiempo. Yo digo a esas entidades que por favor miren y revisen nuevamente ese trabajo que hicieron, que es muy pésimo. Por el momento estoy contento, sí, estoy satisfecho del servicio, sí señor. Una vez reportamos una fuga y enseguida vinieron y corrigieron la anomalía. Para mí no es seguro, se le falta mucha seguridad, mucha responsabilidad, trabajan pésimo, lo digo por experiencia.